No me llama, ya, no, 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 no empieces. Sabes que me pones loca cuando te pones así. Gracias, mamacita. Es que me vas a votar aquí, ¿o sí? Sí, aquí te voy a votar. Uno, dos, pendejos. Entonces, la escena es de que yo estaba así manejando. Ajá. Y de repente, pues están ahí unos amigos de la universidad y siempre se burlaban de mí, decían que nunca iba a conseguir el amor de mi vida. Y yo les decía, ¡ey, miren! Y nos besaron. ¡Ay, güey! ¡Se rompieron su madre! Se quedaron viéndonos y se rompieron su madre, en serio. ¡Chale, güey! ¿Ves que sí corríamos riesgo encima de esta camioneta? ¿Quién tuvo la culpa? No chocó, le chocaron. Mira, ¡chale! Pero había quedado re bien mi casting, ¿no? ¿Por qué me interrumpieron mi pinche beso, por fin? Iba a besar a la pinche Fernanda y... ¡Así se dieron! A ver. Este restaurante está rico. ¿La envidia? ¡Ay! Tengo envidia del pañuelo que una vez tocó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia. Suertudota. Es el clásico, es el clásico. Podrías funcionar en telenovelas, güey. Aquí nos despedimos. Tú ponte de flojita. Vas a llorar ahora también. Te dicen que yo lloro por cualquier motivo, pero ese motivo. Ustedes, ¿sí? En exclusiva. Sí. Espérate. Un beso tántrico. Ah, ya, ok. Güey, si te acercas es como si en un sexo tántrico te tocas. Hay que hacer cosas. Ah. ¿Sentiste? Nah. Dos, tres. Nah, pues, ¿qué dijiste? Dos puños, cabeza libre. Un puño de tierra. ¿Tienes novia ahorita? No. ¿Y qué necesito? Digo, ¿qué necesita alguien para conquistar? No tengo novio porque creo que más bien me he enamorado de mucho baboso, para decirlo, la verdad, sí. La verdad es que me he enamorado de mucho pendejo. Por no decir, ¿verdad? Entonces, la verdad que esto no lo puede saber nadie. Ah, no, es un pedazo de pero pizza. Esto no lo vais a sacar. No lo voy a sacar. Cerremos el trato con un beso. ¡Ay! ¡Peluche de la estuche! A huevo, ahorita se baja ya. No, lo voy a dejar. Bueno, vamos. Ya. Tú llegaste. ¿Sientes que te invadí, Scorpi? Siento que me... Scorpi, ya no me acordaba que así me decías cuando andábamos. Scorpi, ¿te acuerdas alguna vez que andábamos? Me acuerdo. Y que nos amábamos mucho. Me acuerdo cómo nos besábamos y cómo nos decíamos. Sí, nos besábamos padrísimo y ahora llegas y me quitas de tu mesa. No, la verdad es que fue una bonita sorpresa que me hayas agarrado las nalgas allá atrás y que ahora estés en mi mesa. Porque obviamente lo que donde hubo fuego, cenizas quedan y pues yo quería agarrarte un poquito. Y esas cenizas todavía son brasas ardiendo. Ok, besemos. Me voy a despedir de ti. Bueno, ya me despido ya. Ay, ya todas las besas. ¿Qué tiene? Wow. Es de amigos. Bueno, así bien. Se hace aquí en México. Bueno, espérate que me quito. Bien. Así fue. Qué bonitos son los abrazos, ¿verdad? Muchas gracias, güey. Ya llegamos a nuestro hotel. Ay, y eso sí. Ya no lo podemos estar grabando, sí, porque no, la gente se va a emocionar, güey. Sí. Pero gracias, déjame, me despido sí, como. A ver, ven acá.
¡Ay, yo! ¡Peluche del estuche! Bueno, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche del estuche! Y me lo voy a tener que ver. Tápense los ojos, Peluche. Tápense los ojos. Ay, muy bien. Ay, ya me puedo ir a mi casa. Estoy bien. Chido. Bye. ¡Peluche del estuche! Y ahora sí nos vamos a ver. No te rías. Estoy casada, pero no le digan, ¿no? No hay pedo. No lo van a decir.